para alcanzar nuestros objetivos. Cualquier propuesta del gobierno es una trampa. El camino es en las calles, a través de tomas y paros de escuelas y universidades. El camino son los cacerolazos, las marchas y manifestaciones que han resquebrajado el poder de quienes hasta hace 3 meses pensaban que podrían seguir imponiendo sus decisiones con la ley o las balas sobre la población. Exigimos ya educación pública, laica, de calidad, libre y gratuita, al servicio de los intereses del pueblo. Como estudiantes en Argentina, sabemos que muchas de las políticas que denunciamos en Chile están buscando ser implantadas aquí, como en toda América Latina. Queremos derribar los mitos sobre la educación pública argentina, que también segrega con medidas más silenciosas, pero que guardan el mismo veneno que en Chile. Llamamos a la población y estudiantes de toda América Latina a seguir sumándose a las causas en Chile y frenar los intentos de cualquier privatización en Argentina, Brasil, Uruguay, México, Honduras o Chile, a repudiar y condenar la brutal represión del Estado y a forjar una unidad internacional que nos dé pie para construir un nuevo mundo. Hoy más que nunca somos una sola voz que camina por todo el continente hacia la libertad. ¡Viva Chile! ¡Viva Argentina! ¡Viva Latinoamérica! Golpearon a muchos compañeros, incluso cuando se caían los agarraban, los golpeaban. La idea de la manifestación en sí misma era un poco mostrar el repudio que sentíamos los chilenos en Argentina y el pueblo argentino que se nos ha sumado ante esta forma de resolver los problemas, de no resolver los problemas del pueblo chileno, o sea, del Estado chileno. Y la respuesta del gobierno argentino ha sido la represión. Tal como está sucediendo en Chile, la respuesta de la policía argentina ha sido reprimir esta manifestación. ¡Compañeros!